Alcides Lao Zamora fue integrante del legendario Quinteto Rebelde desde su fundación en las montañas cubanas allá por el año 1958. Amante de su terruño y la música, Alcides confesó siempre a esta reportera que entregaría hasta el último aliento a la revolución y a la cultura. Fidel fue y será un padre para mí. Sin él, Cuba no hubiera podido alcanzar todos los logros que hoy tiene, dijo a la prensa el octogenario artista en ocasión de conmemorarse el 60 aniversario de creado el grupo. Alcides padecía un tumor maligno que lo obligaba a permanecer hospitalizado durante determinados periodos. A pesar de esas circunstancias, volvía siempre con su tres a espacios y presentaciones. Proveniente de la comunidad rural de La Plata, municipio serrano de Bartolomé Mazó, Lao Zamora fue músico autodidacta. Oiga, tocar es mi vida. Yo nunca imaginé que iba a andar tocando por ahí ni nada. Si no llega a ser por Fidel, Celia, el viejo Medina, jamás me hubiera dedicado a esto. Y mire que he estado con el grupo en actividades importantes, con personalidades y todo. La verdad, para mí, ha sido una felicidad. Causa satisfacción saber que fue feliz a pesar de todo. Hoy se marcha dejando una impronta colmada de humildad, entrega y compromiso con aquello que sintió e hizo suyo, con nosotros, con Cuba y la cultura que nace allí donde se gesta la autenticidad.